Hermano, ¿안녕하십니까? Muy buenas a todos. En el programa pasado compartimos que Adán y Eva comieron el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. No estaríamos sufriendo tanto si nuestros abuelos no hubieran comido ese fruto. Después que el hombre comió el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, lo primero que le ocurrió fue que sus ojos fueron abiertos. Hubiera sido bueno que al abrir ellos sus ojos, ellos hubieran estado alegre al ver toda la creación de Dios, los prados, las montañas y las bellas flores. Pero lastimosamente, lo primero que ellos vieron fue su desnudez y tuvieron vergüenza, teniendo temor, remordimientos, tristezas y sufrimientos. Qué pena, ¿no? Así el hombre desobedeció la palabra de Dios. Supongamos que Dios les hubiera dicho que coman el fruto, que les haya sucedido lo mismo. Ellos podían dejar las consecuencias de lo sucedido en mano de Dios, diciendo: Dios, usted nos ha dicho que podíamos comer. Se nos han abierto los ojos. ¿Qué podemos hacer? Tenemos vergüenza. Ellos consultarían a Dios de esta manera. Pero, como lo que habían hecho era resultado de algo que no le agradaba a Dios, ellos no pudieron consultar o dejar en mano de Dios, sino tuvieron que solucionar a su propia manera. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hoja de higuera y se hicieron delantales. Así fue que lo primero que el hombre se puso fueron delantales hechos de las hojas de higuera. Hagamos ahora unos delantales de las hojas de higuera. Cuando yo era pequeño, crecí en el campo y veía que las hojas de las plantas se secaban rápidamente en el sol. ¿Qué pasa cuando las hojas se secan? Se rompen fácilmente, por eso se acortaba los delantales de Adán y Eva, que luego se secaban y se rompían, razón por el cual seguían cosiendo las hojas de higuera para cubrirse. De a medida que iban cosiendo, las hojas se secaban, se rompían cada vez que salían al sol, y por eso debían estar siempre en la sombra, y así fue que ellos no podían salir a la luz. Sin embargo, veamos qué es lo que está escrito en la Biblia. En la Biblia dice que Dios había hecho al hombre y a su mujer túnica de pieles. Leamos el versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. Los delantales hechos de las hojas de higuera simboliza el afán, el esfuerzo humano y las obras de los hombres, y las túnicas de pieles simboliza la gracia de Dios que no necesita absolutamente del esfuerzo humano. Los delantales hechos de las hojas de higuera y las túnicas de pieles, ambas cosas nos demuestran claramente acerca de la vida de creencia que estamos llevando hoy en día. Si vemos en el libro de Romanos capítulo 4, versículo 4, el apóstol Pablo dijo: Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe es contada por justicia. Y después, a continuación, está escrito, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: Bienaventurados aquellas cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Como Adán y Eva no tenían otra manera de cubrir su desnudez, cosieron delantales, pero esos delantales nunca podían cubrirlos perfectamente. En cambio, las túnicas de pieles con que los vistió Dios no se secaban ni se rompían aun cuando estaba bajo el sol. Estas túnicas eran calientes y también podían cubrirlos perfectamente su desnudez. Hoy en día existen dos tipos o clases de vida de creencia después de pecar y de haber hecho lo malo delante de Dios. Para no estar avergonzado, para cubrir los defectos, siempre procurábamos hacer lo bueno utilizando la manera humana, pero cualquiera que sea la manera sería
cómo conocernos delantales hecho de hoja de higuera. Cuando yo congregaba en la iglesia, antes de recibir la salvación, siempre tenía temor de ir delante de Dios por los pecados que tenía. Temía a Dios por el pecado que tenía. Siempre iba a la iglesia y decía, Dios, perdona mis pecados, perdona mis pecados. Y así vivía orando una y otra vez. Pero un día, mientras leía la Biblia, viendo la vida de creencia que llevaba, era como cuando Adán y Eva habían hecho delantales de las hojas de higuera para cubrirse. Yo pensaba que después de pecar, si hacía algunas obras buenas, aquellas obras podían cubrir mis pecados. Es por eso que me arrepentía y pedía perdón. Sin embargo, eso parecía que cubría y que estaba bien por un momento. Pero cuando pasaba el tiempo, todas mis obras no servían para nada. ¿No les ha pasado lo mismo a ustedes? Quizás no se habrán hecho delantales de hoja de higuera para cubrir sus defectos, pero me refiero que muchas personas están llevando la vida de creencia de esta manera. Si su vida de creencia hacer delantales de hoja de higuera, quizás al principio no tendrían problemas, pero poco a poco se descubrirán sus defectos y cada vez que ocurra, estos tendrán mucho temor. Pero, sin embargo, ¿cuál es la vida de creencia de la gracia de las túnicas de pieles que Dios nos ha dado? Esa gracia no se trata de nuestras obras, sino que las túnicas de pieles simbolizan a nuestro Señor, quien pagó el precio del pecado. Esa gracia no se trata de nuestras obras, sino que las túnicas de pieles simbolizan a nuestro Señor, quien pagó el precio del pecado. Señores, esas túnicas de pieles no es que hayan provenido de la nada, sino que se obtuvieron por medio de la muerte de un animal, es decir, que se tenía que matar un animal para que sus pieles sirvan de túnicas para Adán y Eva. Si Adán y Eva no hubieran comido el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, no hubiera sido necesario coser delantales de hoja de higuera, ni hubiera sido necesario las túnicas de pieles, pero solamente por causa del pecado que ellos cometieron debía morir un animal para pagar el precio de ese pecado. Si Adán y Eva no hubiesen cometido el pecado, no hubiera sido necesario la muerte del animal, pero por el pecado de Adán y Eva tuvo que morir el animal, y esas túnicas de pieles que tenían puesto Adán y Eva, las cuales recibieron por la gracia de Dios, era suficiente para cubrir sus defectos y sus vergüenzas. Así como vemos que los delantales de hoja de higuera no se pueden comparar con las túnicas de pieles, así también no se pueden comparar las cosas que yo pueda hacer para estar delante de Dios y con el apoyarme en la sangre de Jesucristo. La obra de Dios es perfecta y no hay imperfección en Él. Es por eso que mis obras son como los delantales de hoja de higuera, como las túnicas de pieles eran suficientes para cubrir mis defectos, así también nuestra perfección es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Antes un pastor había predicado acerca del libro de Juan, capítulo 13. Este pastor predicaba explicando que Jesús lavaba los pies de sus discípulos, que aunque por la sangre de Jesús somos perdonados, debemos de pedir perdón todos los días, así como nos lavamos los pies. Muchas personas entienden que así como se lavan los pies, debemos pedir perdón todos los días. Así es que muchas personas piensan que es normal pedir perdón todos los días. El verdadero significado de lo lavado de los pies es que así como Jesús sirvió a los discípulos y dijo, amaos y servid unos a otro, Él quiso sirvamos a los demás de la misma manera que Él lo hizo. Imagínense
¿Y cómo podría Jesús perdonar nuestro pecado todos los días? La muerte en la cruz, que fue una vez para siempre, fue suficiente. Así como las túnicas de pieles fueron suficientes para cubrir los defectos de Adán y Eva. Es decir, que con las túnicas de pieles se resolvieron todos los problemas, así también solamente la muerte de Jesucristo es suficiente para resolver todos nuestros pecados. Ya que no entendemos ni conocemos este secreto, pensamos que siempre tenemos que hacer algo por mis pecados. Así nos engañamos, es por eso que seguimos haciendo lo mismo. Señores, con esto les quiero decir que existen dos clases de vida de creencia. La primera es que aunque yo no he hecho nada, solamente recibiendo la gracia de nuestro Señor, la gracia del perdón de pecados que recibimos por medio de su muerte en la cruz, la cual es suficiente para limpiar mis defectos perfectamente. Esto es como si tuviera puesta las túnicas de pieles. Y la segunda es que quiera hacer algo para ir delante de Dios si estuviera cosiendo cada momento las hojas de higuera. Señores, pensemos por ejemplo, ¿cómo se podría comparar las cosas que hacen sus niños y las cosas que hacen ustedes? Aunque parece que un niño hace bien las cosas, sin embargo, a nuestros ojos no lo está haciendo bien. Más bien comete errores al hacer. Pero si el padre lo hace, lo haría muy bien. De la misma manera, cuando yo me arrepiento y quiero hacer algo para limpiar mis pecados, mi esfuerzo no es perfecto y sería como los delantales hechos de hoja de higuera. Solamente la obra de Dios puede ser perfecta. Aunque somos personas que siempre estamos pecando, haciendo lo malo delante del Señor, tenemos que entender que la obra de Dios no es como cuando el hombre hizo los delantales hechos de hojas de higuera, sino que Él nos limpió perfectamente. Es decir, que estemos bajo el sol o no, nos limpió para que seamos limpios y perfectos en donde quiera que estemos. No podemos resolver el problema de nuestros pecados procurando no ser condenado o esforzarnos por no pecar, sino así como Dios ha vestido de túnicas de pieles, como dice el Señor: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado, cuyas iniquidades son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos. Esto se refiere a las túnicas de pieles que Dios nos ha puesto a todos nosotros. Realmente yo no he hecho nada para el Señor. Las personas que tienen problemas en su vida de creencia son aquellas que no creen en Dios. Más bien se afanan por sus obras para estar delante de Dios. Es por eso que uno mismo quiere mostrar su buena obra y esforzarse, pero la verdadera vida de creencia no depende que yo haga bien o no. ¿Qué cosa ha hecho Dios por mí? ¿O qué hará Dios por mí? Lo importante es esperar las cosas que Dios hará para mí. Leamos en Génesis capítulo 3, versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Aquí en la Biblia nos dice que Adán y Eva cosieron delantales de las hojas de higuera y pensaron que así podrían cubrirse. Pero ¿pudieron ellos ir delante de Dios? No. No pudieron estar delante de Dios, es decir, no tenían la valentía de estar delante de Él. Con los delantales hechos de hoja de higuera, es decir, cualquier esfuerzo, no puede llevarnos a Dios. Quizás ustedes podrán decir que sus pecados y sus defectos estén cubiertos, pero en el momento que escuchen la voz de Dios, de seguro no tendrán la seguridad de ir delante de Él. Aunque todavía Dios no les había hablado, dicen la palabra, y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto,
al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. El hecho que se hayan escondido fue porque sus corazones se habían cerrado ante Dios a causa del pecado, perdiendo así la libertad y la confianza de estar delante de Dios. Perdieron la fe y la libertad, ya que sus corazones estaban cerrados hacia Dios. Señores, si realmente ustedes pudieran lavar todos sus pecados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, tan blanco como la nieve se derrumbaría el muro del pecado, teniendo así la libertad y la confianza diciendo, ¡ah, Dios es el que resolverá mis problemas! Me ayudará, así me brindará de su gracia. Así podremos ir con confianza delante de Dios y recibir todo de Él por la fe. Sin embargo, aunque Adán y Eva cosieron delantales hechos de hoja de higuera, podemos ver en la Biblia que se escocieron, porque no tenían libertad. Es por eso que se escondieron detrás del árbol del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Así como los delantales hechos de hoja de higuera no le sirvió de nada para ir delante de Dios. Esto nos muestra que cualquier afán o esfuerzo que hagamos no nos sirve de nada para ir delante de Dios. Si en esta noche ustedes se dicen, si me muero estoy preparado porque he hecho muchas obras buenas, así también he dado diezmo, santifiqué los días de reposo, por eso estoy seguro que Dios me aceptará. Esta persona que piensa y dice así es una persona que no está llevando una vida de creencia, porque si uno lleva sus obras delante de Dios, ciertamente será abandonado. Cuando ustedes van delante de Dios, no deben llevar algo en las manos, es decir, me refiero a sus propias obras, sino solamente la obra de Dios, la obra de nuestro Señor, solamente apoyándonos en la obra de Dios. Tenemos que apoyarnos solamente en Dios. Señores, no sé si a ustedes les parece que diezmar es algo muy grande, pero Dios no puede aceptarlo. Aunque en este momento piensen que lo que están haciendo está bien, pero cuando estemos delante de Él, nos daremos cuenta que no habrá seguridad de estar delante de Él. Aunque Adán y Eva cosieron delantales para cubrirse, cuando oyeron la voz de Dios no tuvieron la seguridad de ir delante de Dios. Se escondieron detrás del árbol del huerto. ¿Acaso podrían esconderse para siempre de Dios? Mas Jehová Dios llamó al hombre, le dijo a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Dios llamó a Adán. ¿Acaso no respondería Adán? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Satanás astutamente ha creado en nuestro corazón el deseo de escondernos, el miedo y los remordimientos. Y me escondí. Y dijo Dios, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Así la vida del ser humano se vea cada vez más miserable. El oír la voz de la serpiente hizo que comieran el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. El comer abrió los ojos. El abrir los ojos hizo que cosieran delantales hechos de hoja de higuera. Los delantales hizo que el hombre esté bajo el juicio de Dios. Los delantales hizo que ellos tuvieron temor para no poder ir delante de Dios, haciendo así que el hombre esté bajo el juicio de Dios. Dios llamó a Adán. ¿Dónde estás tú? Dios no llamó a Adán porque no sabía en dónde estaba. Dios lo estaba buscando. ¿Por qué llamó Dios a Adán? Dios buscaba a Adán para juzgarlo. Entre las herramientas que Dios utiliza están la gracia,
el amor, la bendición y otras más, nosotros deseamos que Dios utilice las herramientas del amor, la gracia, la bendición. Pero no deseamos que utilice las herramientas que es el juicio y los látigos, como a los niños les gustan los juguetes y las deliciosas galletas, pero no el castigo y las reprensiones de sus padres. Pero es aquí en donde Dios comenzó con el juicio, a pesar que a Adán no le gustaba. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Así Dios comenzó a juzgarle, porque Él es un Dios justo, no puede dejar pasar así los pecados. Tienen que hacer un juicio para pagar el pecado, para que el pecado termine. Si no hay juicio, el pecado quedará en medio del hombre y Dios. Que forma la distancia, el mismo pecado hará que el hombre tenga temor y problemas. Es por eso que Dios quiso juzgar el pecado inmediatamente, para deshacer el pecado de en medio, de manera que podamos tener un encuentro con Él. Así Dios comenzó a juzgar a Adán. Lo bueno del juicio de Dios es que después del juicio, el pecado desaparece, es decir, al instante que el juicio termina, también el pecado. El pecado que ya recibió su juicio ya no puede ser considerado como pecado. Por eso Dios deseó juzgar a Adán y Eva. Dios deseaba solucionar el pecado de Adán y Eva. De la misma manera, Dios no quiere dejar pasar nuestros pecados, sino quiere un juicio para deshacer perfectamente el pecado de nosotros. Después de juzgar a Adán y Eva, los vistió de túnica de pieles. Así también, antes del juicio de Dios, el pecado queda en nosotros. Pero si una vez que recibimos el juicio de Dios, aunque hayamos cometido el pecado, ya el pecado está muerto después del juicio. Así como Dios juzgó el pecado de Adán y Eva, lo mismo lo ha hecho con nuestro pecado. Castigó al pecado, lo maldijo, y todos los castigos que debíamos recibir nosotros, lo recibió el Señor Jesucristo, y así todo juicio terminó en la cruz. Es por eso que cuando murió nuestro Señor Jesucristo en la cruz, terminó el juicio de nuestros pecados. Aunque es evidente que hemos pecado, pero con la muerte de Cristo, Él recibió todo el juicio para que el pecado esté muerto. Es verdad que hemos pecado. Por eso que el pecado ya no puede darnos temor, ni siquiera puede impedirnos estar delante de Dios. Así como Adán y Eva recibieron el juicio de Dios, ya Jesucristo recibió el juicio en lugar de nosotros. Esto nos muestra que ya el juicio del pecado ha terminado. No importa los pecados que cometimos, ya ese pecado terminó en la cruz. Es por eso que Dios puede aceptarnos, y la Biblia nos dice que Dios ha limpiado el camino para que podamos ir al reino de Dios. La otra parte lo compartiremos en el próximo programa. Que la gracia de Dios los acompañe hasta el próximo programa. Muchas gracias.